Seguimos con la información aquí en Telediario Al Amanecer. Y pese a que la CICIG ha dejado al descubierto varios casos de corrupción, un informe señala que existen muchos desafíos todavía. Principalmente por las mafias que operan en diferentes instancias. Esto fue lo que se reveló. La Fundación Internacional Open Society realizó una evaluación al trabajo que ha realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala durante los últimos 6 años, cuyo resultado se presentó ante miembros de sociedad civil y de justicia en Guatemala. La idea principal es diagnosticar los aportes de CICIG en la lucha contra la corrupción y evaluar aspectos internacionales para replicar una comisión similar en otro país, si fuese necesario. El resultado del informe llega a que es una evaluación favorable del trabajo de CICIG. Se considera que a pesar de todos los obstáculos y de por supuesto haber no tenido un camino tan lineal, sin embargo es un ejercicio exitoso y que de aprenderse y utilizarse las lecciones que la CICIG tuvo aquí en Guatemala, de identificar estos obstáculos, podría muy bien servir como modelo para otros contextos. Pero los trabajos de CICIG no se han realizado solos, sino en conjunto con el Ministerio Público, y la jefa de la institución explica la labor que ambas entidades desarrollan para vencer la impunidad. Nos deja a manera de reflexión, a mi juicio, dos cuestiones importantes. Una es que desde el año 2006 Guatemala ha dado pasos importantes en la lucha contra la criminalidad, desde el momento mismo en que el gobierno guatemalteco llegó a Naciones Unidas a pedir la instalación de la comisión, y estimo que también ese año es importante para el país al emitir la ley contra la delincuencia organizada, que nos ha permitido utilizar métodos especiales de investigación y abordar el fenómeno criminal como estructura criminal y no caso a caso. Telediario, información.